Una virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Dónde tenía que nacer el Cristo? En Belén de Judá. Así está escrito en la profecía. Tú, Belén, en tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las ciudades de Judá. Porque de ti, en efecto, ha de salir el caudillo que rija a mi pueblo, Israel. Levántate, toma al niño y a su madre. Huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará sin descanso al niño para matarlo. Es la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Haced recta las sendas. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies, a fin de que envíe operarios a su mies. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Habéis de ser cautelosos como serpientes y sencillos como palomas. Cuando os hicieren comparecer, no os preocupéis por lo que tendréis que decir ni por la manera de decirlo, porque se os inspirará en aquella misma hora lo que hayáis de decir. No seréis vosotros los que hablaréis entonces, sino el Espíritu de vuestro Padre. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar alma y cuerpo en el infierno. No vayáis a pensar que yo he venido a traer paz a la tierra. Yo no he venido aquí a traer paz, sino guerra, pues he venido a enfrentar al hijo con su padre, y a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Quien ama al padre o a la madre más que a mí, quien ama al hijo o a la hija más que a mí, no merece ser mío. Y quien no carga con su cruz y me sigue, no merece ser mío. Quien a costa de su alma conserva su vida, la perderá. Y quien perdiere su vida por amor a mí, la recobrará. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Quiero. Queda limpio. Vosotros sois la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un monte. Ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Nadie puede servir a dos amos, porque tendrá menos afecto al uno y agradará al otro. Si obedece al primero, no dará gusto al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú, cuando des limosna, haz que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha, para que así tu limosna quede secreta, y tu Padre Celestial, que ve lo secreto, te recompensará. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no pongáis resistencia al agravio. Y si alguno os abofetea la mejilla derecha, presentadle también la otra. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por vuestros perseguidores, para que seáis dignos hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol para los buenos y los malos, que envía su lluvia sobre los justos y los injustos. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgareis, habréis de ser juzgados, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos. ¿Con qué cara te pones a mirar la mota en el ojo de tu hermano, si ni siquiera eres capaz de ver la viga que tienes en el tuyo? Cuando hagáis oración, no os pongáis a hablar mucho siguiendo el ejemplo de los paganos, que se imaginan van a ser oídos a fuerza de palabrería. No os parezcáis nunca a ellos, pues vuestro Padre ya sabe lo que vosotros necesitáis aún antes de pedírselo. Mirad, pues, cómo tenéis que orar.